al fondo del agua. Viene del este, pega y despierta el alma. Un gigante de la luna, sangre verde de las palmas, viento de oriente que llega y reclama navegar. Un viejo anhelo de la institución, tener un buque científico y tenerlo, digamos, a disposición del Estado Nacional y del mundo de la ciencia. Gracias a Dios se cristalizó en el 96 cuando el Estado le cede a la prefectura este buque, y nosotros nos readecuamos a la tarea de los científicos, puesto que a bordo contamos con biólogos propios que comparten la tarea con la gente que embarque y que contrata nuestro servicio. Un día realmente muy importante para la oceanografía argentina. Hoy es un día que me resulta difícil disimular la emoción que me produce la llegada del barco. Un barco donde hace 30 años comenzamos como estudiantes y hoy me toca como director de hallado recibirlo nuevamente en este puerto que lo voy a salir hace tanto tiempo. Gracias al esfuerzo de prefectura, al esfuerzo de toda la gente del hallado, del CONICET, del Centro Nacional Patagónico, del Gobierno Nacional, es posible esta primera campaña que va a subir primero el Instituto Argentino de Oceanografía una semana, trabajando en la zona del Rincón. Luego volvemos a Bahía Blanca, va a embarcar gente del Centro Nacional Patagónico. Tenemos un huésped del Instituto Alfred Wegener de Investigaciones Polares y Marinas de Alemania, que participa en uno de los proyectos, Mónica Hofmeyer. La doctora Hofmeyer está a cargo de la jefatura científica de esta expedición, la primera parte. Para ver el estado nutricional de las larvas y juveniles de corvina y pescadilla. Es para conocer las condiciones de penetración de la luz en relación con un indicador de la productividad del ambiente, de la producción, digamos, de las algas, que es un pigmento que utilizan las algas para capturar la luz del sol. Entonces, también se va a testear eso para relacionar información satelital con los datos en el lugar. Estudiar la concentración de metales pesados y de otros contaminantes orgánicos en agua y en plancton y también en peces. La esencia se mantiene dentro mío. A nivel estructural, no, han cambiado muchas cosas. Han mejorado muchas otras cosas en cuanto a confort, navegación. Y ahora lo que tenemos que ajustar, como yo mi cargo técnico oceanógrafo, de que la nueva estructura de la embarcación se adecue a los muestreos que necesita el hallado. Esta primera navegación es conocer las aptitudes, prestaciones del barco, ver qué se puede arreglar, mejorar, que el barco, entre comillas, la gente de prefectura nos conozca a nosotros. De acá va a salir, luego de una semana de trabajo, van a salir sugerencias, mejoras, cosas que se puedan mejorar, que nos faciliten. Esa es mi misión, aparte de ayudar propia en la campaña.